Dios nos ama completamente y totalmente. Y yo creo que Dios tiene algo bueno que Él quiere hacer en tu vida, revelar su amor de manera nueva y fresca en tu vida. Alístense ahí con sus Biblias, alístense con algo con que tomar notas, papel, lapicero, teléfono, lo que sea, porque Dios te quiere hablar el día de hoy. Y bueno, él sí te va a hablar, no porque yo estoy hablando, sino porque Dios es bueno y él comparte su verdad con nosotros. Así que alístense, ¿dónde están sus Biblias? ¿Dónde están, dónde están, dónde están las la personas que tienen la palabra de Dios? A ver, los que están conmigo, levanten sus Biblias. Ahí, ahí tenemos Biblias y ahí donde tú estás levante esa palabra y nosotros vamos a entrar en la palabra de Dios el día de hoy y queremos hablar. Bueno, eh, hemos estado hablando desde el comienzo de Génesis y vamos hasta el final uh, de Apocalipsis. No sabemos cuántas semanas nos va a durar o tomar para hacer todo esto, uh, pero, pero vamos a llegar. Entonces, uh, el el, el día de hoy tenemos lo que es un comienzo increíble acerca de lo que es y o será la nación de Israel en el futuro, de donde vendrá el Salvador. Es muy interesante que en Génesis 1 a 11, esos primeros 11 capítulos, no hay ni cristianos, no hay ni judíos. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia es para toda la gente en el comienzo de la palabra. Es, es algo mundial, es la historia del mundo, no es la historia simplemente de un grupo u otro grupo. Y, y es muy interesante porque en Génesis capítulo 11, literalmente hay una gene, genealogía ahí que describe totalmente describe lo que son las diferentes naciones del mundo y muestra que Dios es un Dios de diferencias de diversidad que muestra quién él es en medio de personas tan diferentes. Es algo impresionante, pero hoy vamos a estar hablando del vida de la vida, perdón, de Abraham. Y, y hoy voy a estar hablando acerca de su vida en cuanto al, al primer nombre que él tuvo, que era el nombre Abraham. Antes de Abraham, oyeron la diferencia. Es más fácil en inglés decirlo, de, decir la diferencia entre esos dos nombres, ¿no? Uh, pero Abraham, pero en español casi, casi suena igual Abraham y Abraham. Así que siento que tengo que parar un momento. Abraham. Para, para describirlo bien, pero ahí está. Y bueno, va, vamos a estar hablando del comienzo de la vida de Abraham, pero el título está usando su segundo nombre, el título del mensaje, Abraham, la fe verdadera, la fe verdadera. Mírale a alguien a tu lado, diles, tú necesitas una fe verdadera. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, yo, yo tengo muchas cosas que quiero mencionar hoy. Mi, mi problema en, en, en estas prédicas es cuando me meto en la palabra, es que hay tantas cosas aquí que puedo compartir y tengo tanto tiempo limitado para compartirlo, que digo, ahí tengo que decidir pues qué digo y qué no digo, porque hay tantas cosas, pero Dios te va a bendecir y creo que hay muchas cosas que Dios te quiere decir. Así que agarra tu Biblia y ábrela a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 es donde vamos a estar el día de hoy y donde mejor dicho donde vamos a comenzar. Y dice esto en Génesis 12 versículos 1 a 3. El Señor le había dicho a Abraham, "Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete, quiero que todos digan ahí dónde están, vete. Ahora no, no se me vayan. Vamos a quedarnos aquí, pero no, si dijiste a alguien, vete que no no se vaya, ¿okay? Quédense, pero vete él dijo, "Vete a tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso." Y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con des uh, desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esto es algo tan interesante, este pasaje aquí, estos tres versículos que comienzan la historia de este hombre Abraham. Y, y, y la realidad es que esta historia nos muestra unas verdades de Dios. Y, y para, para comenzar, nada más quiero decir para comenzar que esta historia es única. En otras palabras, ninguna persona aquí en la, en la tierra va a vivir la historia de Abraham como era aquí en la palabra de Dios. Él tenía un llamado único para comenzar lo que era la nación de Israel, o sea, comenzar el movimiento para la nación de Israel, que iba a llegar al Hijo de Dios, Cristo, el Mesías, llegar a la tierra y salvar a todo el mundo. Así que es una historia única, pero en esta historia podemos ver cómo Dios trabaja. Y al ver cómo Dios trabaja, podemos entender cómo es que Dios trabaja en mi vida y en tu vida también. Dios quiere hacer algo en tu vida. Entonces vamos a entrar en esto y ver unas cosas que ocurren aquí. Versículo 1, versículo 1. Dios le dice a Abraham, deja tu patria, deja tu patria. Y a tus parientes y a la familia de tu padre. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Vete, sal y vete. Vete a la tierra que te mostraré. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Es que Dios no le dijo a Abraham dónde ir. Siempre solamente le dijo, vete. Ahora dilo conmigo otra vez. Vete. La realidad es que Dios no le dijo a Abraham a dónde ir. Cuando tú sales de la casa, creo que tienes más o menos una idea a dónde vas a ir. Y si tú sales de la casa sin saber a dónde vas a ir, pues no. <laughs> es un problema, creo. Uh, ayer, de, después de tantos meses de estar en, en, en Covid, y de tantos meses de estar en la casa pues sí hemos salido un poco pero después de tanto tiempo mayormente estando en casa y los niños estudiando en la casa como muchas familias y, y todo eso eh, me, me comencé a seguir hacia algunos meses atrás a un, un chef, a alguien que tiene varios restaurantes, y, y me di cuenta que este chef está ayudando a varios restaurantes, dueños de restaurantes, empleados de restaurantes que han perdido sus trabajos o negocios y ha estado donando dinero a ellos y, y ha hecho un trabajo fenomenal. Y de repente quería saber acerca de, de sus restaurantes. Así que busqué los restaurantes en Yelp y me di cuenta que eso es buena comida. Así que parece ser buena persona y también tiene buena comida. Entonces decidimos ayer hacer un viaje uh, de, de una hora de acá, de, de Los Ángeles, para comer esa comida uh, tan, tan rica. Yo, yo comí un, un sándwich de, de langosta, un lobster, era algo impresionante. Y si quieres la foto, pues sígueme en Instagram o en Twitter y tú puedes ver la foto ahí. Y ese es para promocionar, pues todo todo lo que tengo ahí, ¿no? La comida, fotos de comida, lo que tengo. Bueno, eh, y, y era riquísimo, riquísimo. Estuve tan 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 alegre. Pero el punto es que me desperté en la mañana y la familia ya sabía con el plan de no solo salir de la casa, sino tener un lugar a donde ir. Y fuimos ahí y comimos bien, y después fuimos a la playa, y la playa era muy fría. No, no entramos al agua, ¿no? pero estuvimos ahí en la playa, y por primera vez hicimos algo, montamos, alguien, pues tengo varios aquí conmigo, uh, alguien ha manejado esas bicicletas como de, de cuatro... Uh, llantas en la playa, eh, ¿saben de qué estoy hablando? Sí, y, y, y esas, y siempre las había visto, pero nunca lo habíamos hecho. Pero ayer era la primera vez. Mi esposa dijo: Yo quiero hacer eso. Entonces, pues agarramos uno y lo hicimos en la playa. Y, y parecía estuvimos en Huntington Beach, parecía que no ni hubo Covid en ese lugar. La verdad es que todos estaban ahí caminando y afuera y disfrutando el ambiente y todo. Pero el punto es que cuando salimos de la casa ya sabíamos dónde íbamos a ir. Pero cuando Dios le dice a Abraham salir, no le dice a dónde ir. No le dice a dónde ir. Tú me oíste decir que el título de este mensaje es la fe verdadera. Quiero que lo digan todos conmigo, la fe verdadera. La fe verdadera no está en mí, no está en ti. Está puesta en Dios, aún y especialmente cuando no entiendo lo que Dios está haciendo. Nadie había llamado a una persona como Abraham en la historia del mundo para comenzar una nación como Dios le estaba diciendo a Abraham. Eso no existía. O oh, si sí, Dios llamó a las personas a hacer cosas locas y por eso ellos también tenían fe verdadera, como Noé, quien tuvo que construir el barco, un barco que jamás había existido en la tierra. Para una lluvia que nunca había llegado de la manera que llegó. Claro, la fe es creer en Dios, aun cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Y Dios te llama a una fe que confía cuando no entiendes lo que Él está haciendo. Y Abraham no entendía, y Abraham no sabía a dónde ir. Dios le dijo: vete. Vete a un lugar donde te mostraré. Ahora, si Dios me dice a mí, Jeff, vete a un lugar donde te mostraré. Primero estaría pensando, bueno, antes de salir de la casa me puedes decir, voy a Texas, voy a Arizona, voy al norte de California, voy a Hawái mejor. O sea, ¿a dónde me vas a enviar? No, no, solo vete. Dios no le dijo a Abraham a dónde ir, porque la prueba de fe es una fe cuando no entiendes qué hacer ni a dónde ir es simplemente una fe que confía en Dios aunque no puedes ver lo que viene por delante. ¿Cuántos quieren tener ese nivel de fe en el Señor? Y ese es el llamado aquí de fe. Hay que salir en fe. Sal en fe. Sal en fe, mírale a alguien dile sal en fe Sal en fe Algunos andan pensando estás diciendo que hay sal en fe No, no no, no es sal en fe, bueno quizás pero, pero tú sal en fe Tiene que hacerlo, sabe que yo, yo recuerdo cuando era joven Escuchar de personas que habían vivido en la misma casa en el mismo vecindario todas sus vidas y nunca habían salido de la ciudad quizás hay personas así hoy en día también y, y, y eso siempre me, me impresionaba como que nunca ha salido de, de, de este lugar ¿no? no nunca he salido nunca he ido a ningún lugar y, y la realidad es que el llamado de dios en tu vida es salir tu llamado es salir, tu llamado es salir. Mírale a alguien más y diles, tu llamado es salir. Dios no te ha llamado a sentarte en un solo lugar. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Y, y sígueme con la cámara, por favor, sí. Dios no te ha llamado a quedarte en un solo lugar y estar sentado ahí toda tu vida y no mover y no hacer nada y simplemente quedarte ahí y, y estar ahí. Ese no es el llamado de Dios en tu vida. No estoy hablando de ciudad, no estoy hablando de dónde de vives, estoy hablando de tu vida. Muchas personas todavía viven sus vidas completamente sentadas en el mismo lugar. Y cuando digo eso, estoy hablando de tu estado emocional y espiritual. No estoy hablando de tu lugar físico. Estoy hablando de tu estado emocional y espiritual, donde simplemente te has quedado en un lugar y Dios te está diciendo, sal. No, pero estoy cómodo aquí. Dios te ha llamado a ayunar y dice no, es que me gusta comer. Dios te ha, da, di, ha dicho, lee la palabra y dice no me gusta leer. Pues Dios te dice, pues escucha la palabra, tampoco me gusta escuchar. <laughs> pero la realidad es que Dios nos anda desafiando en esta vida. Pero es más fácil quedarnos cómodos en un lugar y no movernos de donde estamos. Y Abraham estuvo bien cómodo, estuvo con su papá. Y, y para que sepas, Abraham iba a recibir todo lo que su papá tenía. Todo lo que él tenía. O sea, la herencia iba a ser para Abraham. Y Dios le dice a Abraham, mira, sal, sal. Nada de esto es tuyo. No tienes nada, no llevas nada. Pues llevas tu familia, claro, pero no llevas la herencia de tu papá. Sal. Y es muy interesante que eso ocurrió, porque dice que después, en versículo 5... Que llegó a Canaán y últimamente la tierra de Canaán iba a ser la tierra prometida para el pueblo de Israel. Pero si vas atrás a capítulo 11, vete conmigo a capítulo 11 de Génesis, porque algo muy interesante, no estaban mis notas, pero es algo impresionante lo que dice ahí en Génesis 11. Porque dice que lo, lo estoy. Lo estoy buscando aquí. Ahí está. Vamos, voy, voy llegando. Aquí estoy haciendo uh, estudio bíblico enfrente de ustedes. Ok, ahí, ahí está. Génesis 11, versículo 31. Mira, mira lo que dice ahí. Cierto día, Tare, Tare es el papá de Abraham, uh, Tare tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Arán, y salieron de Ur de los Caldeos, Tare se dirigía a la tierra de dónde? De Canaán. Se dirigía a la tierra de Canaán. Es donde iba a llegar, pero se detuvieron en Arán y se establecieron ahí. ¿Viste eso? Hubo un movimiento natural del papá de Abraham a la tierra de Canaán, pero él decidió quedarse y establecerse en un lugar donde él estaba cómodo y tranquilo. Pero el plan de Dios era una movida a la tierra de Canaán. Así que él tuvo que llamarle a Abraham, porque si Abraham no hubiera recibido el llamado de Dios, se hubiera quedado en el lugar cómodo donde estaba su padre, recibiendo la herencia de su padre. Y Dios quería probar su fe. Y la realidad es que Dios te está diciendo otra vez, sal, 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 sal de tu zona de confort, sal de donde tú estás. Tú no has comenzado a ministrar a tus amigos en el trabajo. Sal, es tiempo de ministrar. Tú tienes personas que, que viven alrededor de ti sin esperanza. Sal. Tú tienes la esperanza de Cristo Jesús para compartir con ellos. Sal de donde tú estás y comparte con ellos. Sal. Una vez más, dilo conmigo. Sal. O sea, si pongo otra palabra aquí, sería esto, que la fe tiene pies. La fe tiene pies. La fe no te mantiene en el mismo lugar. La fe tiene pies. Te lleva a un nuevo lugar. Póngase de pie donde están. Póngase de pie. Póngase de pie. Sí, sí, to todos aquí conmigo también. Pónganse de pie. A ver, la fe tiene pies. Ahí donde estás. Ahí donde estás mirando. Estás solito. Bien. Con tu familia. En la iglesia de hogar. Bien. La fe tiene pies. Ahora. Quiero que tú camines a un lugar diferente en el lugar donde tú estás y siéntate en otro lugar. Siéntate en otro lugar, en otra silla, en, en otro lugar, en la sala. Siéntate en otro lugar. Pero vete lejos, no, no, no a la par. Abraham no se, se quedó cerca a su papá. No, no, no. Él tuvo, sal, párate y, y vete a otro lugar completamente diferente. No te quedes a la par, no te quedes a, No, 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 uh -uh. estoy mirando a personas aquí y, y siéntate, ay, ahí está, eh, esto está bien. Eh, Tiene que mirar esto, porque ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, porque George aquí eh, está de regreso después de no dormir ya por varios meses con su bebé um, y él decidió que este es el mejor nuevo lugar que él puede escoger. Buena, bu buena decisión. Y bien hiciste en la batería hoy, ok. Pero eh, la, la realidad, pueden, yo, yo pensé que los que están aquí simplemente iba a cambiar, decía, como de la... Última hilera, la primera hilera o algo aquí. Todos terminaron atrás. ¿Qué? ¿Qué ocurrió? Entonces pueden sentarse, está bien, pero ahí donde estás, en tu nuevo lugar, siéntate, no hay problema, siéntate en tu nuevo lugar, en tu nuevo lugar. No regresas al mismo lugar, siéntate en el nuevo lugar. Ahora, ¿sabe qué? Tenías un lugar cómodo antes y a veces... La fe requiere, no, no a veces, todo el tiempo, la fe requiere que tú te muevas a un lugar donde no estás tan cómodo como antes, donde no estás cómodo como antes. Y la realidad es que eso es lo que Dios llama a nosotros a hacer. Pero mira esto, quiero que veas una verdad. Hoy en la prédica hay, hay, hay tanto que quiero decir. Y, y, y esto es algo tan importante. Dios le dice a Abraham salir. Esto es importante. Que era el primer mandamiento que Dios dio a Adán y Eva. Que sean fructíferos y que se multipliquen. Y que llenen la tierra. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? En vez de llenar la tierra, se quedaron en el huerto de Edén. Y bueno, Dios después a Noé le dice a Noé: después del diluvio, llena la tierra, que seas fructífero, que multipliques. Es el mismo llamado. Pero la única manera de llenar la tierra es a través de salir. Si me quedo en la casa, no puedo llenar la tierra. Si tú te quedas con tu fe encerrada en tu cabeza, nunca compartiendo con tus compañeros de trabajo o escuela o lo que sea, entonces la realidad es que tú estás, uy, esto va a ser difícil oír, estás desobedeciendo a Cristo porque Dios te ha llamado a llenar la tierra. Llenar la tierra hoy en día no es solamente el tener hijos, es una de las cosas y es importante. Así que, George, hiciste bien. Uh, pero, pero la realidad es que es llenar la tierra con la gloria de Dios, con el gozo, la paz de Dios. Tú tienes un llamado a llenar la tierra, tu vecindario, tu trabajo, puede experimentarle a Dios a través de ti. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pero eso requiere que salgas. Sal de tu zona de confort. Sal del lugar donde tú estás. Sal de lo que estás haciendo o de lo que no estás haciendo. Y comienza a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y Abraham lo hace para llenar la tierra con la bendición de Dios. La única manera es salir. Y él salió. Versículo 2 dice, haré de ti. Haré de ti. Haré de ti. Haré de ti, dilo conmigo, haré de ti. Haré de ti qué? Una gran nación. Haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación. Mira lo que él dice también. Te bendeciré y te haré, te haré, te haré famoso. Haré de ti una gran nación. Te haré famoso. Todo lo que Dios hace, escucha, Dios hace. Dios hace. Algunos andan escuchando, pues claro, si Dios lo hace, Él lo hace. Pero, pero el problema es que tanta de nuestras vidas andamos viviendo tratando de hacerlo nosotros. Tu trabajo en esta vida es sencilla. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Dile a alguien, simplemente, ese es tu trabajo, obedece a Dios. Pero ¿qué tal de las finanzas y qué tal del trabajo y qué tal del uh, dinero y relaciones y matrimonio? Yo soy soltero y que esto, aquello y el otro, obedece a Dios. Y Dios hará de ti. Y Dios hará contigo lo que Él desea hacer. Obedece a Dios. Si tú andas faltando en tu, algo en tu vida ahorita, hazte esta pregunta: ¿Ando obedeciendo a Dios completamente y totalmente? Porque el trabajo de construir tu vida es Dios. El trabajo de obediencia es tuya, pero construir tu vida ese es el Dios. Dios no dijo, Abraham, tú harás una gran nación. Dios dijo, yo haré de ti una gran nación. Dios no le dijo a Abraham, tú te hará famoso. Él dijo, no, yo te haré famoso. Es el trabajo de Dios en nuestras vidas, construir nuestras vidas. Es nuestro trabajo simplemente obedecer. Y esto es tan importante. Y ahí llegamos al versículo 3, donde dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra, quiero que digan conmigo todas las familias. Yeah. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, hay una extensión de bendición a través de la vida de Abraham, que al poner su fe en Cristo Jesús, al poner su fe en Cristo, al poner su fe en Dios, él recibe. No solo la bendición, sino la bendición se extienda a todo el resto de la humanidad, claro, a través de Cristo Jesús. Entonces, la fe verdadera es una fe que requiere que salgas del lugar donde tú estás, que segundo es una fe que requiere que tú obedezcas a Dios y dejas a Dios construir tu vida. Y es una fe que bendice a otras personas a través de tu vida. No termina contigo. Es una bendición que tiene que ser extendida. Y espero que has tomado notas y tienes esas tres cosas. Si quieres vivir una fe verdadera, se trata de estas tres cosas: salir de tu zona de confort, salir de donde tú estás cómodo. Segundo, caminar en obediencia creyendo que Dios construirá tu vida. Tú no tienes que construirla, Dios lo hará. Así que obedece. Y que tercero, la bendición que Dios te da no es solamente para ti. Es para compartir, para ver el mundo impactado por la gloria de Dios y cuantos dicen amén. Ahora, suena un poco como si estoy terminando mi prédica, pero no he terminado. Estuve en un debate esta semana porque hay una historia muy interesante en Génesis capítulo 11 versículos 1 a 9 Lo que llamamos la torre de Babel y es una historia muy interesante y estuve literalmente en un debate Porque uh, es, es que hay tantas historias en el libro de Génesis y estuve pensando bueno Predico acerca de la torre de Babel o predico acerca de Abraham predico de la torre de Babel o predico de Abraham. ¿Qué hago? ¿Cuál cual historia uso? Y cuando estuve leyendo, me di cuenta que las dos historias van juntas. Y quizás nunca lo has visto de esta manera, así que esto va a ser algo nuevo para alguno de ustedes, pero quiero que mires y que veas conmigo lo que ocurre, porque estas dos historias van Juntas. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 11, vamos juntos ahí Voy a decir esta historia, toda la historia de una vez simplemente para que la tengas Y de ahí voy a compartir unas verdades, cuando están listos, si estás listos di amén conmigo Okay. Dice así: Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron ahí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros. Quiero que digan ahí, para nosotros. Y, y, y dijeron, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad. Eso es chistoso. El Señor descendió. Dilo conmigo, el Señor descendió. Esto es chistoso porque ellos querían hacer una torre que llegaba al cielo para ser como Dios. El mismo pecado de Adán y Eva en el comienzo, ser como Dios. Pero aún, no, sin importar cuán alto era su torre. Dios todavía tuvo que descender para llegar a donde to su torre, porque su torre aún alta era bien bajita. Dios tenía que bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar, y bajar, y bajar hasta llegar a, a donde estaba el nivel de su torre. Entonces la realidad es que la, la capacidad del ser humano construir torres o construir cosas para ser como Dios siempre llegan cortos. Siempre llegan cortos. Bueno, sigue diciendo, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros de esa manera. El Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Ahora hay algo interesante en esta historia que les quiero mostrar y comparar con la vida de Abraham y mostrarte. La manera de vida que Dios llama de ti. ¿Están listos? Mira esto, mira esto. Porque si tú quieres una vida como Dios, como Cristo, aquí hay, es que desde el libro de Génesis pudimos ver, podamos ver el patrón de vida que Dios quiere para nosotros. El pecado lo arruinó y Jesús lo renovó o lo restauró. Pero podemos ver vez tras vez tras vez en el Antiguo Testamento la comparación entre la vida opuesta a Dios y la vida que sigue a Dios. Y, y aquí está número uno. Mira esto. Los números no importan. Pero la primera cosa es esto. Que en Babel buscaban protección para ellos mismos. Pero en Abraham, él buscó su protección en Dios. El ser humano en su estado natural quiere protegerse a sí mismo, pero el ser humano que confía en Dios pone sus manos, su vida en las manos de Dios. Ellos dijeron, ellos dijeron esto, construyamos una gran ciudad. Y, y esto en versículo 4 evitará que nos dispersemos por todo el mundo. ¿Tú puedes ver esto? Uh, en la torre de Babel la gente quería quedarse todos físicamente juntos, pero en Génesis 12 Dios llama a Abraham a hacer qué? Salir, no quedarse con su papá. El ser humano quiere la protección de estar todos juntos, pero Dios dice, no, tu protección está en mí, sal, sal. Y cuando tú te quedas en tu zona de confort, cuando tú te quedas eh, protegido por ti mismo, estás viviendo como la gente de la Torre de Babel. Dios te ha llamado a salir. Dile a alguien: Dios te ha llamado a salir. Hay, hay, hay muchas personas que dice No, pero soy creyente y amo a Dios. Amén. Y que tu amor a Dios y tu fe en Dios te lleve a salir de tu zona de confort, porque Dios te ha llamado a vivir diferente. Alguien diga conmigo diferente. Y cuando tú te quedas en tu zona de confort, protegiéndote a ti mismo, esa es una vida como la vida de Torre de Babel. No, no, yo no soy como esa gente. Bueno, estás viviendo en tu zona de confort. O andas saliendo creyendo en Dios para tu protección. Porque cuando Abraham se fue, él se fue solito, sin recursos, donde él estuvo expuesto a cualquier tipo de animal, personas o grupos para robar y un montón de diferentes cosas. Él tuvo que agarrar su protección de Dios. No del dinero, no del trabajo, no de la casa, no de sus hermanos, no de su papá, sino de Dios. ¿De dónde viene tu protección? No simplemente una declaración, sino cómo vives tu vida. ¿Vives tu vida creyendo en Dios para tu protección, confiando y saliendo como Él te llama? ¿O vives tu vida como la gente de la Torre de Babel diciendo, no queremos ser dispersados, no queremos llegar a diferentes lados, nos quedamos juntos aquí protegidos? Ese es un llamado bien importante. Otra distinción que podemos ver es que en Babel, con esto, ellos querían unir a todo, pero con Abraham, Dios quería dispersar. Esto podemos ver, y yo prediqué acerca de esto el año pasado, hace casi un año, donde podemos ver la iglesia primitiva en el libro de Hechos, que estaban todos cómodos en Jerusalén, y Dios permitió a la persecución para dispersarlos y causar que ellos cumplieran con el mandato de Adán y Eva, con el mandato de Noé, con el mandato de Abraham, de salir y llenar la tierra con la gloria de Dios. Pero la tendencia humana y de creyentes también es quedarnos en un lugar y estar cómodos y, y juntar todo para mí aquí en este lugar en vez de salir y confiar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Mírale una vez más a alguien y dile sal. Hazlo, sal. En Babel dice esto en versículo uh, 4, eso al construir la torre, eso nos hará famosos. Pero regresa a Génesis capítulo 12, donde Dios dice a Abraham: Te haré famoso. En la Torre de Babel, ellos quieren hacerse a sí mismos famosos, pero en la historia de Abraham, Dios le dice: Yo te haré famoso. ¿Sabe que hay un problema muy grande en el mundo hoy en día? Y esto también incluye a creyentes: a nadie mirando. Así que dile a la persona a tu lado, diles: Pastor Jeff no está hablando de ti. No, oh, no, es que te, tenemos la mejor gente aquí en el cuarto y los que andan mirando ahorita, pero <laughs> en, en el mundo y con muchas personas que son creyentes, desean la fama, desean construir lo que llamamos una plataforma. Los influencers, las personas en Instagram y en otros lados que, que, que tratan de usar influencia para ser famoso y hacer dinero y todo eso. ¿Y sabe qué? La fama del ser humano se muere con el ser humano. Pero la fama de Dios permanece para siempre. Si tú piensas por un momento, ¿Cuántas personas históricas muertas llegan a tu mente ahorita en pensar? Por ejemplo, yo, yo puedo pensar en George Washington, en Abraham Lincoln, en Steve Jobs, eh, en, en algunos, ok, llegué a tres. Sí, si tomo más tiempo, pienso en algunos más. Pero no creo que ninguna persona aquí o allá donde tú estás podría pensar en los nombres de 100 personas o más que 100 personas. La realidad es que con la muerte se muere la fama para la gran mayoría de la población. Así que tú puedes vivir para tu fama, para tu gloria, o puedes vivir para la gloria de Dios. Y, y hay, yo sé que algunos escuchando que dicen, pues yo no quiero ser famoso. Ah, ok. Está bien, aquí voy con otro desafío. Es que tú vives para la fama de Dios o vives para tu fama. No hay otro espacio. Entonces, si no andas viviendo para la fama de Dios, tú andas automáticamente viviendo para tu propia fama. Y dice: Pues yo no quiero ser famoso en Instagram. No, no tiene que ser Instagram. Puede ser fama en tu trabajo, puede ser fama en tu familia, puede ser fama con 10 personas o con 5 personas. Pero la pregunta es, si tus hijos van a conocer más a ti o más de Cristo. ¿Quién va a ser más famoso? Yo espero que con mis hijos me miren a mí como un padre que ha seguido a Cristo. O sea que el resultado de ellos mirarme a mí es que miren a Cristo. Si terminan conmigo solo mirándome a mí, he vivido para la fama de Jeff con mis hijos en vez de la fama de Cristo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Y mi fama se muere conmigo. Pero si vivo para la fama de Cristo, para que Cristo sea famoso, eso hace toda la diferencia. Entonces en Babel vivían para su propia fama. Abraham vivía para la fama de Dios. Y la fama que él recibió, la recibió de parte de Dios. Así que cuando recibes fama de parte de Dios, mira esto. Viene de Dios a ti y regresa a Dios. Y todo el mundo cuando te miran a ti van a mirar a Dios. Haz esta pregunta para ti mismo. Cuando alguien te mira a ti, ¿anda mirando a ti o anda mirando a Cristo? ¿Cuál persona anda mirando? Esta semana recibimos palabra de un... Uh, hombre llamado Ravi Zacarías que ha sido increíblemente bueno en compartir cosas de la fe, en defender la fe, en argumentar, hacer debates por muchos años. Él murió ya, ya hace unas, uh, unos meses, creo, atrás. Y, y esta semana salió un reporte de que él había usado su posición y su fama para abusar de mujeres de maneras horribles el corazón del ser humano que busca usar la fama para sus propios beneficios es algo tan horrible eso viene de la torre de babel eso viene pues del pecado claro y dios nos ha llamado a vivir un estilo de vida que es para su gloria y su fama, no solo en palabra, sino en acción también. Y eso es tan importante. En la Torre de Babel era mírame a mí, pero con Abraham era mira a Dios. Torre de Babel es mira a mí, mira lo que yo he cumplido, mira lo que yo he hecho, pero con Abraham es mira a Dios. A Dios, mira lo que Él ha cumplido, mira lo que Él hace. Y últimamente en la torre de Babel, mira esto. Es, es tan importante, tan interesante lo que ellos dicen en Génesis 11. Dicen esto. Es que ellos, e, ellos tenían una manera tan específica. Dice en versículo 4 vamos construyamos una gran ciudad y ustedes ya lo dijeron una vez, dilo una vez más, para nosotros. una vez más, dilo para nosotros. pero con abraham lo que fue construido era para que todas las familias de la tierra sean bendecidas por medio de él. la torre de babel es una vida Vivida para mí. La vida de Abraham es una vida que se vive para los demás. Y tú tienes una, una opción en tu vida: es que tu fe va a ser una fe como la Torre de Babel, que es completamente opuesta a todo lo que Dios había dicho, y esa fe está puesta en mí. Y está puesta en la humanidad alrededor de mí? ¿O va a ser una fe de Abraham? De creer en Dios y lo que Dios hace y confiar en Él y obedecerle a Él y seguirle a Él. En Hebreos, capítulo 11, para ir terminando, y mantén tu lugar en Génesis también, pero en Hebreos 11 dice. Esto es la, el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11. Solo quiero compartir unos pocos versículos donde dice esto acerca de Abraham. Fue por la fe que Abraham, versículo 8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Por, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible. Contar cuántos pueden ver ahorita lo que cumple la fe en nuestras vidas cuando es puesta en Dios. Cuando tu fe está puesta en ti, tú terminas como la Torre de Babel. Pero cuando tu fe está puesta en Dios, no hay límite a lo que Dios puede hacer. Ahora regresa aquí a, a Génesis capítulo 11. Tuvimos Hebreos 11 y Génesis 11. Quiero terminar. Con una verdad más, esta prédica y animales a creer en algo. ¿Cuántos están listos? Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos están listos? Mira esto: es que termino esta prédica con esta verdad tan increíble. Aquí está. En Hebreos 11. Sabemos que, que Sara tuvo un hijo, Isaac, que era el cumplimiento y la promesa de Dios, como dice en Hebreos capítulo 11. En Génesis 11, después de decir que Abraham nació, versículo 26, dice en versículo 30, pero Saraí no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Ahora, si vuelves a leer más tarde, ese versículo parece... Fuera de lugar. Es un capítulo de la Torre de Babel, es un capítulo acerca de genealogía. Desde antes del llamado de Abraham, literalmente nos dice en versículo 30 de capítulo 11 de Génesis que hay una situación imposible. Literalmente nos dice: aquí hay una imposibilidad, y después de eso, Dios dice: Abraham haré de ti una gran nación. Qué locura que Dios decide ir con una persona o una situación imposible para cumplir lo que solo Dios puede hacer. Dios no fue con los otros hermanos de Abraham. No fue uno de los otros dos hermanos y dijo, de ustedes, de uno de ustedes haré una gran nación. No, no, Dios fue... Con Abraham, quien tuvo la esposa que no pudo tener hijos. Y con esa pareja Dios dijo, haré de ti una gran nación. A Dios le encanta entrar en lugares imposibles para mostrar que Él es Dios y Él es el Dios que hace lo imposible. Queridos. Tus situaciones imposibles en tu vida son el terreno en el cual Dios mostrará su gloria en y a través de tu vida. No te preocupes cuando miras las cosas imposibles en tu vida. Mira las cosas imposibles y di si Dios... Escogió a una mujer que no pudo tener hijos para construir una granación. Entonces Dios puede tomar este, esta cosa imposible para construir lo que a él él quiere hacer, lo que a él le dará la gloria aquí en mi vida y en este mundo. Mira tus imposibilidades como el terreno en que Dios va a mostrar su gloria. Vive así. Esa es una fe que va a bendecirte a ti, pero no solamente a ti. Una fe que va a bendecir al mundo entero. Señor, te amo, gracias. Tú eres bueno y maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos que tú haces cosas que nosotros simplemente no podemos. Nos has llamado a una fe verdadera, una que toma el riesgo, una fe que termina con obediencia, una fe que comparte tu bendición con el mundo alrededor de nosotros, una fe que no está en mí o puesta en mí, está puesta en ti, no es para mi gloria, sino es para tu gloria, una fe que no es para mí estar cómodo, sino para mí. Bendecir al mundo alrededor Señor desarrollanos en nosotros, desarrolla en nosotros una fe verdadera, una fe completa, una fe creciente que aumenta y Señor donde hay personas aquí escuchando ahorita y esto ha pasado ya tantas veces el domingo pasado pasó y puede pasar hoy personas que andan mirando, que deciden que es hora de poner su fe en ti y hoy, Señor Jesús. Si hay esas personas ahorita, llénalos de tu vida, tu vida abundante, tu vida eterna. Ayúdales, Señor, a tomar un paso de fe, poner su fe en ti y creer que tú eres su salvador, haciendo todo nuevo en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno.